piensas hacerte la prueba, considera algo muy importante. No hacerte la prueba de cajita. Esta es la prueba de tira reactiva que se toma una muestra de sangre. La prueba donde la muestra es una gota de sangre es una prueba de anticuerpos. Durante la fase aguda de la enfermedad, es decir, cuando tienes los síntomas, va a salir negativa. Y el resultado negativo de la prueba te puede dar una confianza falsamente sustentada de que no tienes la prueba. La prueba correcta en la fase aguda toma el espécimen respiratorio. La hace el personal especializado en los kioscos de pruebas o en las unidades hospitalarias o las unidades de salud y te toma una muestra de la secreción respiratoria. La otra no sirve en la fase aguda y si sale positiva es que ya tienes anticuerpos y quiere decir que ya pasó la enfermedad, por lo tanto tampoco sirve y tampoco es demostración alguna de que una persona está persistentemente protegida y puede acceder a lugares públicos sin riesgo. Por lo tanto, las pruebas rápidas, donde la muestra es una gota de sangre, no tienen utilidad epidemiológica ni médica. Cuatro años de autonomía responsable.